Interesante, yo me quiero centrar un poco en el Frente Amplio, porque era la gran incógnita. No sabíamos, no teníamos la menor idea de cuánto pesaba el Frente Amplio. Este es su no debut electoral, track record, no había con qué compararlo. Claro. Y hoy sabemos cuánto pesa. Los votos del Frente Amplio, si los llevamos a una primera vuelta, son más o menos el 5%. Lo que tiene ahora, lo que tiene de base, si desde dónde empezar a construir. Si fuera un partido político, sería lo necesario para subsistir. Claro, el 5%. En algunos países. Eso es lo que tiene ahora. Claro. En primera vuelta debería obtener más, porque hay más votos en disputa, ¿no? Pero esa es su base. Y es interesante también porque nos permite dimensionar, por ejemplo, cuando uno ve en las encuestas a Beatriz Sánchez, por un lado, 9, 10, 11 puntos en encuestas como la Academ, la Dimarca, sí, y a Felipe Kast, que no existía, estaba dentro del margen de error. Hoy día sacaron casi la misma votación. Beatriz Sánchez le gana por un par de miles de votos a Felipe Kast. O sea, también es cierto que ninguna encuesta explícitamente midió las primarias, medía la intención de voto en general, pensando en voto espontáneo. Cuando ponemos la pelota contra el piso, cuando ponemos ya, aquí están los candidatos, ¿cuánta gente puede movilizar? Beatriz Sánchez movilizó casi a la misma gente que Felipe Kast. Entonces, creo que también es importante empezar a mirar esos números. Obviamente, ahora a Beatriz Sánchez se le suman bastante los votos de Mayol y puede empezar a construir. Pero su base es una base que le permite existir al Frente Amplio, pero no ser un tremendo fenómeno electoral como uno puede pensar. Hay que tener en cuenta, para que alguien no nos diga, oye, pucha, los gallos estadísticamente no... Que en las encuestas intervienen personas que pueden ni siquiera... estar de acuerdo en votar por Beatriz Sánchez y sin embargo te lo dicen en la encuesta, digamos. Y hay una masa mucho más grande que no estamos contando, que tiene que ver con la nueva mayoría, que muchos de ellos en una de esas, en la encuesta favorecieron a Beatriz Sánchez porque era un personaje nuevo, joven, qué sé yo, pero que...